Bienvenidos nuevamente a este espacio que es completamente suyo. Este es el episodio número 8 de esta quinta gran temporada y por supuesto que estamos súper emocionados porque estamos ya llegando a esa época del año que todo es pura felicidad, amor, compartir, etc. Por supuesto, pónganse cómodos porque como siempre les traemos lo mejor del lifestyle hondureño y esperamos que cada uno de estos segmentos sean completamente funcionales para todos ustedes. Yo soy Sheila Downing y desde el Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa, esto es Cromos TV. Y llegamos a ese momento del año que podría ser un poquito estresante porque lógicamente es el tiempo de comprar regalos, preparativos, etc. Pero no se preocupen porque lo tenemos resuelto. Acompáñenme a vivir esta gran experiencia desde Torre Metrópolis. Estoy aquí, estoy junto a una invitada muy especial, les presento a Nicola y junto a ella voy a hacer este segmento que estoy segura que les va a encantar. Estoy en estas torres que gracias a esta estructura espectacular se han convertido hasta el día de hoy en una zona emblemática de la ciudad para todos los consumidores y aparte estoy segura que vamos a encontrar de todo. Estoy hablando por supuesto de Metrópolis, acompáñenme. Nicola, nos vamos, vamos. Comencé este día llevando a mi amiga Canina al Groomers y la tienda Metrópolis es de los pocos lugares que es pet friendly y yo no podía estar más feliz de llevar a mi acompañante. Luego decidí pasar por varias tiendas y comenzar mi shopping de Navidad y claro, unos regalitos también para mí. Después aproveché de los coffee shops que tienen y pude disfrutar de un delicioso cappuccino en un ambiente muy alegre. Después del café, estaba lista para ir al salón a consentirme, hacerme un manicure y algo que de verdad lo estaba necesitando. Luego pasé por el área de los restaurantes, que hay tantas opciones deliciosas que para ser sincera me costó decidir. Comí al final una espectacular arepa. Siempre hay espacio para el postre. Y como no podía decidirme por uno, me decidí por muchos. Metrópolis es el lugar perfecto para aprovechar a hacer todo lo que tienes que hacer. Puedes traer a tu familia y a tu mascota. ¡Gracias! Perfecto, entonces Nicola y yo nos vamos a quedar disfrutando un ratito más de aquí. Vamos a comer rico, a tomar algo, a descansar y pues nos vemos la próxima. En una exclusiva entrevista, Killy nos lleva a conocer un poco más acerca de la espectacular Cecilia Bográn. Acompáñenos a conocerla, su trayectoria y, por supuesto, todo eso fantástico que envuelve su personalidad. Son muchos los hondureños que sobresalen por su talento y por su esfuerzo, poniendo en alto el nombre de Honduras. Y eso es lo que ha hecho nuestra invitada de hoy. Ha puesto en alto el nombre de Honduras con haber ganado 5 Emmys. Les presentamos a Cecilia Bográn. Muchas gracias, Ceci, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti y a Cromos por invitarme. Claro. ¿Cómo comenzó su carrera? A los 17 años, yo era muy idealista y sentía que quería cambiar el mundo y me pareció que el periodismo era el vehículo perfecto para hacer eso, porque con un micrófono en mano se puede denunciar, se puede hacer tantas cosas y de alguna manera cambiar el mundo, pues, a mi manera, ¿no? Cuéntenos sobre alguna de las coberturas que le han marcado a usted. Me mandaron a cubrir el terremoto del Salvador en el 2001, pero como productora.
con una reportera y fíjate que la reportera se enfermó. Entonces me tocó a mí por primera vez salir al aire y esa fue una de las coberturas que me marcó porque era una situación muy trágica y teníamos que tener pues el tesón para no llorar cuando estás entrevistando a la gente que está en medio de una situación tan trágica y tan triste, ¿no? ¿Cuándo recibió su primer Emmy y por qué fue? Mi primer Emmy lo gané en el 2002 con una cobertura del desfile de las rosas. Pero el más significativo para mí fue el de el 2010. Me mandaron a Tel Aviv, a Israel, a cubrir todos los lugares santos de Jesucristo y a cubrir un poquito de manera turística, ¿no? El país. Hice 6 reportajes que fueron reconocidos por un Emmy. Se llamaba Israel, aquí es donde. Y la verdad es que fue para mí un honor porque tuve una anécdota personal en ese viaje. Yo había pedido tener una familia y no había podido salir embarazada y fui al Muro de los Lamentos y puse mi petición y en cuanto regresé pues salí embarazada de mi hijo y para mí fue ese viaje no solamente en lo profesional pero también en lo personal muy muy memorable. ¿Tiene algún consejo para los jóvenes que están buscando una carrera en periodismo? Yo creo que algo importante es desde ya, si saben que esa va a ser su carrera, es comenzar a leer el periódico, escuchar la radio, definir qué presentador te gusta y observar cómo hace las cosas. Leer en voz alta el periódico ayuda mucho para la soltura, el idioma, el lenguaje. Hablar inglés es importante, también la tecnología. Entonces, saber manejar las redes sociales, conocer el equipo, empezar a informarse, porque es bien importante, ahora los periodistas hacen todo. No solamente son los entrevistadores, pero también hacen cámara y eso es bien importante. ¿Cómo se siente siendo una hondureña destacando en el extranjero? Yo me siento sumamente orgullosa y cada oportunidad que tengo, yo digo que soy de Honduras, porque yo trabajo con muchísimos mexicanos, con colombianos y soy la única hondureña que está al aire en noticias en Univisión Los Ángeles. Y para mí me llena de orgullo. Yo siempre llevo mi patria en el corazón y siempre llevo a mi madre y a mi padre y el sentimiento de que los quiero enorgullecer y eso es bien importante para mí. Muchas gracias por estar con nosotras hoy, se lo agradecemos miles. No, gracias a ti, un abrazo, un beso a todos los catrachos. You say you'll be down in 5. The smell of your perfume is floating down the stairs. You're fixing up your hair like you do. I know that I'll be a mess the second that I see you. You won't be surprised, it happens every time, it's nothing new. It's always on a night like tonight. I thank God you can read my mind. Cause when you look at me with those eyes, I'm speechless, staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret. Watching you is all that I can do. And I'm speechless. You already know that you're my weakness. After all this time I'm just as nervous. Every time you walk into the room I'm speechless. It started when you said hello. Just did something to me. I've been in a daze ever since the day that we met. You take the breath out of my lungs, can't even fight it. And all of the words out of my mouth without even trying. And I'm speechless, staring at you standing there in that dress. What it's doing to me ain't a secret. Cause watching you is all that I can do. And I'm speechless, you already know that you're my weakness. After all this time, I'm just as nervous. Every time you walk into the room. El día de hoy, Cromos TV te lleva a la apertura del famoso Festival Naranja realizado desde la Villa San Miguel en el centro de Tegucigalpa. Acompáñenos a ver todo lo que pasó. Festival Naranja es el primer festival en Honduras dedicado 100% al arte y a la cultura, sobre todo al centro histórico. One,
tenemos música por todos lados, tenemos talleres de arte, de teatro, tenemos exhibiciones de arte, tenemos moda, tenemos pasarela de modas también, así que hay una infinidad de cosas para disfrutar en el centro. Para que un pretexto para que vengan, y la experiencia ya que llevamos con años con el proyecto de Vuelve al Centro es que esas personas, después de haber venido a conocer, se quedan. La vida nocturna de Tegucigalpa, un buen porcentaje se desarrolla en el centro de Tegucigalpa. La vida cultural de Tegucigalpa, que es la más rica del país, se lleva aquí en el centro de Tegucigalpa. Es decir, es uno de los propósitos, y les aseguro a los que vengan que no la van a pasar mal. Los amantes de la pasta, hoy Kili nos tiene una receta en la que solo utilizarás una tan sola olla, One Pot Pasta. No te lo pierdas. Me encuentro en la cocina de mi casa, lista para enseñarles una receta deliciosa usando solamente una olla e ingredientes naturales que puede estar en tu mesa en menos de 20 minutos. Vamos a comenzar echando la pasta. Yo escogí linguini, pero puedes usar la pasta de tu preferencia. Ahora vamos a colocar una cebolla entera blanca que esté pelada y cortada finamente. Ahora vamos a agregarle tomates. Los tomates que vamos a usar hoy son tomates cherry cortados por la mitad. Ahora viene el ajo. Tenemos dos opciones. Pueden meterles 4 dientes de ajo cortado finamente, o yo en mi casa siempre tengo ajo que está triturado. Entonces yo le voy a agregar 2 cucharaditas de ajo. Ahora vamos a agregarle el sal y la pimienta. Para la pimienta le vamos a agregar 1/4 de una cucharadita. Y para la sal le vamos a agregar 2 cucharaditas. Ahora, para las personas que son amantes del chile como yo, le voy a agregar un poquito de pimienta roja. Y ahora por último vamos a agregar el agua. Son 4 tazas y media. Para las personas dudando que si se va a cocinar la pasta en esta olla, ya van a ver lo rápido y simple que es esta receta. Ahora le vamos a agregar el albahaca. Y si tienen albahaca fresca en su casa, mejor. Ahora estamos listos para cocinar nuestra pasta, que va a tomar aproximadamente 11 minutos y lo vamos a cocinar en una temperatura alta. Es importante que durante estos 11 minutos estemos revolviéndolo constantemente. Ya se terminó de cocinar nuestra pasta y está listo para servir. Esta receta es perfecta para 2 personas. Y ahorita le vamos a agregar los últimos ingredientes, que es el queso parmesano, aceite de oliva y la albahaca.
Muy contentos de estar lanzando hoy al mercado hondureño nuestras dos campañas publicitarias, aprovechando esta temporada mágica de Navidad. Una campaña incentivando y promoviendo el tema de la previsión, el tema del ahorro, para poder alcanzar y cumplir metas como bodas, viajes, comprar un auto, y todo esto a través de la solidez y el respaldo que Grupo Lafice ofrece al mercado hondureño. Y además de poder incentivar y generar esta cultura de ahorro, estamos también promoviendo un sorteo de 3 paquetes dobles a Roatán, con todos los gastos incluidos, y también trae grandes premios de 25,000 lempiras. Pues para todos aquellos que ya son clientes, únicamente tienen que ir incrementando sus saldos promedios desde 5,000 lempiras en adelante. Por cada 5,000 lempiras obtienen un boleto electrónico, y con eso pues ya están participando. Todas aquellas personas que aún no son clientes de Banco Lafice pueden hacer una apertura de su cuenta de ahorro en cualquiera de nuestras agencias ubicadas a nivel nacional o a través de nuestros formularios en línea también. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy, pero por supuesto quiero recordarles que vamos a mantenernos en contacto a través de todas nuestras plataformas digitales, como @cromoshn, también en nuestro canal de YouTube Cromos Honduras y por supuesto nuestra página web cromos.hn. Yo como siempre voy a estarlos leyendo en @SheilaDow. Saber tu opinión es lo más importante para nosotros. Desde el Hotel Honduras Maya me despido de todos ustedes. Esto fue Cromos TV.